Las memorias de Pancho Villa. Martín Luis Guzmán. Capítulo 1. A los 17 años de edad, Doroteo Arango se convierte en Pancho Villa y empieza la extraordinaria carrera de sus hazañas. El 94, siendo un joven de 16 años, vivía yo en una hacienda que se nombra Hacienda de Gogojito, perteneciente a la municipalidad de Canatlán, estado de Durango. Sembraba yo en aquella hacienda a medias con los señores López Negrete. Tenía, además de mi madrecita y mis hermanos Antonio e Hipólito, mis dos hermanas, una de 15 años y la otra de 12. Se llamaba una Martina y la otra, la grande, Marianita. Habiendo regresado yo el 22 de septiembre de la labor, que en ese tiempo me mantenía solamente quitándole la hierba, encuentro en mi casa con que mi madre se hallaba abrazada de mi hermana Martina, ella por un lado y don Agustín López Negrete por el otro. Mi pobrecita madre estaba hablando llena de angustia a don Agustín. Sus palabras contenían esto: Señor, retírese usted de mi casa. ¿Por qué se quiere usted llevar a mi hija? Señor, no sea ingrato. Entonces volví yo a salir y me fui a la casa de un primo hermano mío que se llamaba Romualdo Franco. Allí tomé una pistola que acostumbraba yo tener colgada de una estaca, regresé a donde se hallaba mi madrecita y mis hermanas, y luego le puse balazos a don Agustín López Negrete, de los cuales le tocaron tres. Viéndose herido aquel hombre, empezó a llamar a gritos a los cinco mozos que venían con él, los cuales no solo acudieron corriendo, sino que se aprontaron con las carabinas en la mano. Pero don Agustín López Negrete les dijo: No maten a ese muchacho, llévenme a mi casa. Entonces lo cogieron los cinco mozos, lo echaron en un elegante coche que estaba afuera y se lo llevaron para la hacienda de Santa Isabel de Berros, que dista una legua de la hacienda de Gogojito. Cuando yo vi que don Agustín López Negrete iba muy mal herido y que a mí me habían dejado libre en mi casa, cogí de nuevo mi caballo, me monté en él y sin pensar en otra cosa me dirigí a la sierra. Aquella sierra que está enfrente de Gogojito se nombra Sierra de la Silla. Otro día siguiente bajé hasta la casa de un amigo mío llamado Antonio Lares y le pregunté: ¿Qué tienes de nuevo? ¿Qué ha pasado con los tiros que le di ayer a don Agustín López? Él me contestó: Dicen que está muy grave. Aquí han mandado de Canatlán hombres armados que andan en persecución tuya. Yo le contesté: Dile a mi madrecita que se vaya con la familia a la casa de Río Grande. Y me volví a la sierra. Desde esa época no cesaron las persecuciones para mí. De todos los distritos me recomendaron para que me aprendieran vivo o muerto. Me pasaba yo ahora meses y meses yendo de la Sierra de la Silla a la Sierra de Gamón, manteniéndome siempre con lo que la fortuna me ayudaba, que casi nunca era más que carne sin sal, pues no me atrevía a llegar a ningún poblado, porque dondequiera me perseguían. Por mi ignorancia o mi inexperiencia, en una de aquellas veces alcanzaron a cogerme entre tres hombres, me condujeron a San Juan del Río y me metieron a la cárcel a las 12 de la noche. Pero como las autoridades iban a hacer sus gestiones para ejecutarme, o más bien dicho, para fusilarme, porque ese era el decreto que estaba dado en mi contra en todo el estado, a las 10 de la mañana me sacaron de la cárcel para que moliera un barril de nixtamal. Yo entonces resolví liberarme de los hombres que me cuidaban. Les eché la mano del metate, con lo que maté a uno y subí encarrerado por un cerro que se llama Cerro de los Remedios y que está cerca de la cárcel. Cuando le avisaron al jefe de la policía, todo fue inútil. Ya les resultó imposible darme alcance, porque al bajar al río, arriba de San Juan, encontré un potro rejiego que acababan de coger de las manadas. Me monté en él y le di río arriba. Luego que me vi como a 2 leguas de San Juan del Río, aquel animal ya cansado, me apeé de él, lo dejé que se fuera, y yo me dirigí a buen paso a mi casa, que estaba cerca, río arriba, en el punto ya indicado de Río Grande.
En la noche bajé a la casa de un primo hermano mío, le comuniqué lo que me pasaba. Me dio su caballo, su montura y alimentos para algunos días. Y bien surtido ya con todo eso, me retiré a mis mismas habitaciones de antes, que, como ya he dicho, eran la Sierra de la Silla y la Sierra de Gamón. Allí me la pasé hasta el siguiente año. Por aquella época yo era conocido con el nombre de Doroteo Arango. Mi señor padre, don Agustín Arango, fue hijo natural de don Jesús Villa, y por ser ese su origen, llevaba el apellido Arango, que era el de su madre, y no el que le tocaba por el lado del autor de sus días. Mis hermanos y yo, hijos legítimos y de legítimo matrimonio, recibimos también el apellido Arango, con el cual y solamente con ese era conocida y nombrada toda nuestra familia. Como yo tenía noticia de cuál era el verdadero apellido que debía haber llevado mi padre, resolví ampararme de él cuando empezaron a ser cada día más constantes las persecuciones que me hacían. En vez de ocultarme bajo otro nombre cualquiera, cambié el de Doroteo Arango, que hasta entonces había llevado, por este de Francisco Villa, que ahora tengo y estimo como más mío. Pancho Villa empezaron a nombrarme todos y casi solo por Pancho Villa se me conoce hasta la fecha de hoy. Como decía, en la Sierra de la Silla o en la de Gamón me la pasé hasta el año siguiente, año de 1895. En los primeros días de octubre me hicieron una entrega, estando yo dormido en la labor de la soledad que está pegada a la Sierra de la Silla. Siete hombres me descubrieron y me agarraron. Alguno me había hecho la entrega, un tal Pablo Martínez, según luego supe. Y sucedió que cuando yo recordé, ya tenía sobre mí siete carabinas, y todos aquellos hombres, a una voz, estaban pidiéndome rendición. Como yo me miré perdido, no hice más que contestar a los siete hombres: "Estoy rendido". Y a seguida les dije: "¿Para qué tanto escándalo, señores? Vamos asando elotes antes de que nos retiremos a donde ustedes me van a llevar". Entonces dijo el que la hacía de comandante, que era un hombre nombrado Félix Ariñana: "¿Qué miedo le vamos a tener a este pobre? Sí, señores, asaremos los elotes, almorzamos aquí con él y nos los llevamos a presentar a San Juan del Río". Esto dijeron y esto pensaron hacer porque desde el lugar donde me habían agarrado hasta San Juan del Río, el trecho quedaba algo retirado. Yo comprendí bien cómo aquellos hombres iban a ponerme en manos de mis enemigos para que me fusilaran, pues solo eso buscaban con tantas persecuciones. Teniendo pues yo mi caballo y mi montura como a 400 metros de ahí, en unos recortes y dentro de unos surcos que no se alcanzaban a ver, y no sabiendo ellos que debajo de la cobija donde yo estaba acostado, escondía mi pistola, y mirando yo que dos de los siete se habían ido a cortar los elotes y otros dos a traer leña, con lo que tan solo tres quedaban conmigo, tomé repentinamente la pistola y me les eché encima. Se acobardaron los tres y rodando se dejaron ir hasta el fondo de uno como arroyo. Yo entonces corrí a montarme en mi caballo y cuando ellos juntos otra vez quisieron darme alcance, yo ya me encaminaba a media rienda hacia mis habitaciones. Conforme empezaba a trepar por la sierra, vi a lo lejos cómo se quedaban en el plan y me miraban subir. Unos 3 meses después de aquello, me echaron encima la cordada de Canatlán. Mis enemigos eran sabedores de que yo me mantenía por los dichos parajes y otra vez hacían su lucha para ver si me agarraban. Los de la cordada me hallaron al fin en un lugar que se llamaba Corral Falso. Pero como ellos no sabían la tierra y el dicho corral no tenía más que una entrada, les hice el hincapié de que yo iba por otra parte. Todos se juntaron entonces a seguirme y para cogerme, y lo que sucedió fue que me pusieron de blanco, con lo que les maté tres rurales y algunos caballos. Acobardados, aflojaron en la persecución y como luego dieran muestras de ir a retirarse por donde me habían acercado, yo aproveché sus dudas para escapármeles por la única salida que había y que ellos ignoraban. Entonces decidí cambiarme a la Sierra de Gamón y no teniendo con qué mantenerme me llevé 12 reses.
con las cuales me dirigí a una quebrada que está en la dicha sierra y que se nombra Quebrada del Cañón del Infierno. Me remonté hasta los meros picos de la quebrada, maté mis reses a solas en toda aquella grande soledad, hice carne seca, y bien surtido de este modo, me establecí allí por 5 meses. Una parte de la carne la vendí luego por medio de unos madereros que talaban en un lugar nombrado Pánuco de Abino y que fueron muy fieles amigos para mí. Los dichos madereros me llevaban café y tortillas y yo hacía que me compraran otras provisiones. O sea, que de ese modo fui pasando los 5 meses que por allí anduve. Corrido aquel tiempo, volví a trasladarme a la Sierra de la Silla. Una noche, visitando la hacienda de Santa Isabel de Berros, fui a casa de un amigo mío nombrado Jesús Alday. Yo le dije, ¿qué tienes de nuevo por aquí? Me dice él, mucho nuevo, para ti persecuciones. Y me añadió, hermanito, porque así me decía, te tengo dos amigos, te los voy a presentar por si quieres juntarte con ellos para que ya no lleves esa vida tan pesada. Te los voy a presentar si quieres mañana en la noche. Así fue. Otro día en la noche volví a casa de Jesús Alday. Los amigos que me presentó eran el hoy difunto Ignacio Parra y el hoy finado Refugio Alvarado, en aquella época tan perseguidos como yo. Al verme estos señores le dijeron a Jesús Alday, está muy muchacho el pollo, y eso que nos lo alabas por muy bueno. Y a mí me dijo el finado Ignacio, ¿usted tiene voluntad de irse con nosotros, güerito? Le contesté yo, señor, si ustedes creen que yo les sirva de algo, con mucho gusto. Aquella misma noche salí con ellos rumbo a la Hacienda de la Soledad y al otro día seguimos con dirección a Tejame, de donde está muy cerca una hacienda que se nombra Hacienda de la Concha. Antes de oscurecer me dijeron mis compañeros, ¿cómo está, güerito? Si usted quiere andar con nosotros, se necesita que nosotros le mandemos que haga. Nosotros sabemos qué hacer. Se lo advertimos para que no se asuste. Les dije yo, señores, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que ustedes me manden. Soy perseguido por el gobierno, por la que nombran justicia, y antes que morir sin honor, prefiero defender mi derecho obedeciendo cualquier mandato de ustedes. Entonces me dijeron ellos, ve, güerito, toda aquella mulada que está en aquel rastrojo. La veo, sí, señores. Pues todas nos las vamos a llevar esta noche y usted, güerito, tiene que ir a ahorcar al cencerro de la mulera y traérnoslas cabestrando. Así lo hice cuando me lo mandaron, que sería como a las 11 de la noche. Traje la mulera, la agarró el señor Ignacio y entonces el difunto Refugio Alvarado y yo arreamos la mulada. Nos venimos con todas aquellas mulas a un mineral que se llama promontorio, y al amanecer estuvimos con toda la mulada frente al dicho mineral. Allí esperamos la noche para volver a caminar y nos amaneció frente a un punto nombrado Las Iglesias. Otro día seguimos la noche. Amanecimos a un lado de la hacienda de Ramos, en un ranchito donde mis compañeros tenían unos amigos. Otro día seguimos la noche y fuimos a amanecer a un lugar que se llama Urrique, cerca de Inde. Otro día seguimos la noche y pasamos de Inde hasta un punto que nombran Agua Zarca, donde mis compañeros tenían otros amigos. Seguimos la noche otro día y fuimos a amanecer en la sierra llamada Cabeza del Oso, frente a la hacienda de Canutillo y frente a las nieves. Otro día seguimos la noche y venimos a amanecer en otra sierra nombrada Sierra de la Molar. Otro día seguimos la noche y fuimos a amanecer junto a Parral en el punto llamado Ojito. El dueño de aquel potrero era un viejito amigo de nosotros, es decir, del difunto Ignacio y del finado Refugio. Se llamaba Don Ramón. Allí dejamos la mulada y como estábamos en un buen retiro, nos fuimos a descansar en la casa del referido viejito. Era una casa muy elegante donde no nos faltaba nada. Pasados 8 días hicimos entrega de la mulada a otros señores y un día después me llamó el difunto Ignacio. Me llevó por unas pilas que hay en Parral en el barrio de Guanajuato, en un sitio plantado de árboles y me dijo,
Vengo a entregarle a usted este dinero que le pertenece, güerito. Le dije yo, muy bien, señor, y me dio entonces 3,000 pesos. Aquello fue grande asombro para mí porque jamás había visto ni 100 pesos juntos en mis manos. Recibí lo que me daba el difunto Ignacio, me despedí de él y me fui luego a comprarme ropa con aquel dinero. Días después le pregunté al difunto Ignacio que cuándo nos íbamos, porque a pesar de ser yo tan perseguido en mi tierra, ella no se me podía olvidar. Él me contestó, nos vamos pasado mañana en la noche. Y oiga, güerito, cómprese usted un caballo bueno con sus monturas, porque nada sirve de todo lo que trae. Ese mismo día, queriendo asomarme a una cantina, vi a la puerta de ella un caballo negro con una montura nuevecita. Sin pensar en nada ni importarme nada, me monté en él con todo reposo y cuando estaba haciendo eso oí que el dueño me gritaba, oiga amigo, ¿para dónde va? Pero ya no pudo detenerme porque tan pronto como me vi yo sobre el dicho animal, me fui a esconderlo en el potrero donde habíamos tenido la mulada, que era el único paraje que yo conocía en aquella tierra. Tiempo después, al venir yo a criarme hombre en el distrito de Hidalgo del Parral, llegué a saber de aquel caballo que aquel caballo era de un señor llamado don Ramón Amparán. Yo entonces, considerado su grande hermosura, no hacía más que cuidarlo en espera de la hora de salida que me había anunciado mis compañeros. Cuando esa hora llegó, ellos me preguntaron que si tenían que irme. Yo les dije que sí, y cuando luego vieron el magnífico caballo que yo montaba y quisieron saber cuánto me había costado, les contesté. No me ha costado más que montarme en él, porque un borracho lo tenía a la puerta de una cantina. Desde entonces aquellos dos hombres me cogieron muy grande cariño. Capítulo 2. Muchacho aún, Pancho Villa prefiere ser el primer bandido del mundo a ver marchitarse el honor de su familia. Volvimos a nuestra tierra y primero que nada fuimos todos a visitar mi casa. Me recibió mi madre con las caricias que ella tenía para mí de costumbre. Le entregué yo todo el dinero que mis compañeros me habían dado. Media hora después de nuestra llegada, mi madre me llevó a un lado y me dijo que quería hablar conmigo solito. Cuando estuvimos a solas, mi querida madrecita me expresó estas palabras. Hijito de mi vida, ¿de dónde traes tú tanto dinero? Esos hombres con quien te has juntado te van a llevar a la perdición. Ustedes andan robando, y es un crimen el que yo me guardo en la conciencia si no te lo hago comprender. Yo le confesé diciendo, madrecita, yo soy un hombre que seguramente el destino ha echado a este mundo para sufrir. No espero perdón ninguno porque mis enemigos no quieren que yo viva. Usted sabe de dónde vienen mis sufrimientos, de querer defender el honor de mi familia. Y la verdad es que prefiero ser el primer bandido del mundo antes que admitir el honor de mi familia, que el honor de mi familia se marchite. Écheme usted, pues, su bendición, madrecita. Encomiéndome a Dios y Dios sabrá lo que hace conmigo. Nos fuimos esa noche de allí y nos quedamos cerca de Gogojito en un cañón que nombran Cañón de las Brujas. Otro día en la noche marchamos rumbo a Canatlán hasta llegar a la cañada de Cantinamais, rancho que así se llama y donde vivía la familia del difunto Ignacio Parra. Su mamá y sus hermanitas nos recibieron con cariño muy agradable, pues era familia de mediana civilización. Nos estuvimos allí un día y queriendo pasar en esa casa otro día más, de Canatlán mandaron como 200 hombres que nos aprehendieran. El finado Ignacio era hombre de mucho valor. Cuando le avisaron cómo toda aquella gente venía en persecución nuestra, él le dice a una de sus hermanas, no te apures, hermanita, déjame beber mi aguamiel, con eso se acercan más. Porque era verdad que en esos momentos el difunto Ignacio estaba tomando un poco de aguamiel. Y así fue. Mientras él acabó de beberse su aguamiel, todos aquellos hombres se nos echaron encima. Comenzó el fuego como a las 10 de la mañana. Nosotros fuimos sosteniéndolo
hasta perdernos por unos cerros que se llaman Cerros de las Cocinas. Pero como antes de ganar aquellos cerros le tumbaron el caballo al difunto don Refugio, don Ignacio me ordenó que le diera yo mi auxilio a aquel compañero y que me lo echara en ancas. Yo obedecí sin aflojar en los balazos y montados así nos seguimos retirando tan bien que cuando íbamos por arriba de los dichos cerros ya no había quien nos siguiera. Poco después bajamos por el otro lado de los cerros a la estancia de Cabañada, nombrada también de las cocinas como los cerros pertenecientes a la hacienda de la Sauceda. Al llegar a la estancia, el difunto Ignacio le dijo al caporal: «Tráigame usted unos caballos para cambiar estos». Arrimaron la remuda, cambiamos de caballos y luego salimos a una hacienda que se llama Hacienda de los Alisos. Al anochecer llegamos a una casa que está muy apartada de aquella hacienda y como era casa de un amigo, allí nos dieron de comer. Mis compañeros le ordenaron también a aquel amigo que nos llevara bastimiento a la sierra y le dijeron que lo dejara en un punto que se nombra Los Maguellitos. Otro día se presentó aquel individuo con tres maletas llenas de provisiones. Tomamos lo necesario y a seguidas atravesamos la sierra rumbo al Maguey, desde donde nos fuimos por fin hasta Pueblo Nuevo, que dista como 30 leguas del lugar por donde andábamos. Pueblo Nuevo es un ramo de costa. Allí teníamos nosotros, o más bien dicho, tenían mis compañeros, muy buenos amigos. Entre ellos había dos que eran hombres ricos. Miré, minero uno de los dos, mas es la verdad que, a pesar de su riqueza, aquellos hombres se inclinaban mucho a lo ajeno. Con aquellos dos amigos anduvimos por la costa de Pueblo Nuevo en muchos bailes y borracheras, aunque no porque a nosotros nos gustara beber más que al finado refugio, sino porque teníamos entonces bastante dinero. Unos 2 meses después de nuestra llegada al dicho lugar nos llamó el difunto Ignacio y nos dijo: «Prepárense, nos vamos a ir». Y era que el minero rico le había entregado a un señor 150.000 pesos y estaba confabulando con el difunto Ignacio para que nosotros nos apoderáramos de aquel dinero en el camino. Subimos la barranca de la costa, más una aplanada de la sierra, y nos estuvimos allí 2 días sin que nos dijera nada el difunto Ignacio. Al cabo de ese tiempo nos dice él: «Por aquí ha de pasar un hombre con una mula estirando. Tenemos que cogerlo, pero a ver si no lo matamos. Trae un dinerito». Como a las 12 de aquel día vimos venir al hombre. Mirándonos a los tres rifle en mano, nos tuvo miedo y no se atrevió a empuñar sus armas. Don Ignacio le mandó que las entregara. Se le esculcó por todas partes y sucedió que no le hallamos más que 400 pesos que llevaba en la bolsa de la chaqueta. Es decir, que viendo aquello nosotros lo dejamos seguir adelante. Cuando ya iba como a unos 200 metros de donde estábamos, le digo yo al difunto Ignacio: «Oiga, ¿qué no llevaré el dinero debajo del aparejo del macho?». Me dice él: «Ande, güero, vaya usted a traerlo». Y es la verdad que cumpliendo aquellas órdenes fui y alcancé al individuo y que debajo del aparejo del macho estaban los 150.000 pesos. Y allí el cogerme a los abrazos don Ignacio y don Refugio. Hicimos comida, aquel señor comió con nosotros y después lo dejamos ir. Luego, cuando nos repartimos el dinero, nos tocaron 50.000 pesos a cada uno de los tres. Entonces nos fuimos para nuestra tierra. Le di a mi madre 5.000 pesos y entre todas las familias pertenecientes a la misma rama repartí 4.000 más. A un señor llamado Antonio Retana, que estaba escaso de vista y tenía con su grande familia mucha necesidad, establecí una sastrería a cargo de un empleado que se puso con el mismo dinero. Y así sucesivamente, en el término de 8 a 10 meses, todo lo que me sobraba de los 50.000 pesos lo fui dedicando a socorrer gentes faltas de ayuda. En el siguiente año hice otra visita a mi madre, habiendo resuelto aquella noche no salir de allí. Otro día el juez de paz de ese lugar dio cuenta a San Juan del Río
En la mañana del día siguiente vino una comisión formada por 60 hombres. Yo y mis dos compañeros estábamos almorzando en la sala cuando se asoma una de mis hermanas y dice desde la puerta: "Aquí viene mucha gente". Sin más, agarramos los rifles, nos enfrentamos con aquellos 60 hombres y nos cogimos a balazos. Al volver, un conocedor que está junto a la cocina de mi casa, le pegué un tiro al jefe de los 60 hombres, que era nada más y menos que Félix Ariñana, del cual ya antes algo se indicado. Toda la demás comisión ocurrió y nosotros montamos entonces nuestros caballos y nos fuimos a buen paso rumbo a la Sierra de Gamón. Un día después de haber amanecido, nosotros abrigándonos en dicha sierra, tres venaderos que andaban por allí nos sorprendieron dormidos a la entrada del Cañón del Infierno. Cuando oímos que nos hablaban, ya cada uno de ellos estaba encima de uno de nosotros apuntándonos con el rifle. Recordamos los tres a los gritos de aquellos hombres y viendo cómo nos apuntaban con sus armas, echamos mano de las nuestras. Le dieron entonces a Don Refugio un tiro en una pierna, pero lo cierto es que 15 minutos después de comenzada la pelea, los tres venaderos quedaron muertos. De aquella hazaña salí yo con un tiro debajo de una tetilla, el cual a la fecha presente no es más que un rayón en la piel. Nos cambiamos de allí a la Sierra de la Silla, donde estuvimos en el corral falso por espacio de 3 meses, curándole la pierna al finado Refugio. Conforme pudo él montar a caballo y seguir con nosotros, nos salimos a la Sierra del Ulama, cerca de Santiago Papasquiaro. Pues arriba de esa sierra vive un señor nombrado Don Julio, que era amigo de mis compañeros y nos iba a ayudar en los menesteres de una matanza. Subimos 300 reses de los planos de Papasquiaro, hicimos la matanza y cuando ya la carne estaba seca, nos dijo el difunto Ignacio: "Tú, güerito, y tú, Refugio, váyanse los dos a llevar la carne a Tejame, pues ya Don Julio tiene arreglado quién la compre". El finado Refugio y yo salimos de camino, pero sucedió que al bajar un cañón, antes de llegar a Tejame, se me rodó por la cuesta un macho con toda la carga. El Don Refugio, que era hombre muy renegado, me trató con palabras descompasadas, mentándome a mi madre, y yo, sin más, saqué el rifle y empecé a ponerle balazos, de los cuales uno le tocó al caballo en la frente. Allá se fue el finado Refugio rodando junto a su caballo unos 200 metros cuesta abajo. Ya perdido, sin rifle y sin acción, me gritaba desde el sitio a donde había caído: "No me tire, güero, no es ingrato". Pero yo decidí dejarlo con toda la carga y regresarme en busca del difunto Ignacio, que era quien reconocíamos como jefe. Llegando allá, le conté lo que me había pasado y entonces él, dejándome en el campamento, se vino a donde estaba el finado Refugio. No sé las palabras o las dificultades que tendrían entre ellos, pero 3 días después volvió solo el difunto Ignacio y me hizo saber que ya no volveríamos a admitir al don Refugio como compañero nuestro, por convenirnos así, y nunca más volvimos a juntarnos con él. Pusimos a disposición de don Julio la carne que quedaba, nos despedimos de él y nos fuimos a Canatlán, a casa de don Pablo Valenzuela, un señor de posición muy buena y de muy amable trato con todas las personas. En la referida casa, que estaba en la misma población, nos pasamos varias semanas. De allí salimos para Durango. Llegamos a una casa que allá tenía el difunto Ignacio y en la cual estaba una señora que vivía con él. Aquella señora era de muy grande educación, nos trató siempre con muchas atenciones. 15 días después de llegar a la casa de esa señora, nos hicieron otra entrega. Nos la hizo un hombre llamado Simón Ochoa. Asomándonos a la puerta de la casa, nos encontramos con que nos aguardaban dos gendarmes de a caballo, un oficial y el inspector general de la policía, que en ese tiempo se nombraba Jesús Flores. Conforme salíamos a la puerta, el difunto Ignacio y yo, nos dijo el referido inspector general:
¿Quiénes son ustedes, señores? Le contestó el difunto Ignacio. Somos los caseros de aquí, de esta casa, dijo Jesús Flores al oficial. Apéense ustedes y esculquen a estos individuos. Pero entonces le preguntó el difunto Ignacio, mirándome a mí y guiñándome un ojo. ¿Qué a usted le falta valor? Y haciendo entonces uso de su pistola, el inspector general, a un tiempo sacamos nosotros las nuestras y en la puerta nos agarramos a balazos a quemarropa, de donde resultó muerto el oficial y los demás corrieron por la calle en busca de auxilio. Sin pérdida de tiempo entramos a la casa otra vez y ensillamos los caballos, y saliendo apenas de nuevo desde la puerta de la casa vimos cómo ya venían en persecución de nosotros más gendarmes montados. Nos fuimos alejando por la calle, nos empezaron a tirotear, salimos a un punto que se llama Cerro del Mercado. Allí me dijo el difunto Ignacio, vamos a meter los caballos entre ese arroyo, porque un arroyo había allí muy cerca. Así lo hicimos, cogimos los rifles y después de unos cuantos disparos los gendarmes se acogieron de nuevo a Durango. No perdimos tiempo nosotros, sino que volvimos a montar y nos fuimos. Toda esa noche caminamos hasta ir a amanecer a una sierra nombrada Sierra de Ocotlán, muy cerca de la Sierra de la Silla. Otro día siguiente subimos la sierra. Arriba de ella nos encontramos a un señor que era caporal de la estancia de Medina, perteneciente a la hacienda de San Bartolo. Le preguntamos que qué había de nuevo, porque era conocido de nosotros, y nos dijo, lo que hay de nuevo es que mataron a Refugio Alvarado y a Federico Arriola en los malpaíses de Ocotlán. Nos despedimos de él y en la noche, bajando a la hacienda de San Bartolo, entre amigos de nosotros nos aclararon cómo había estado la muerte del difunto Refugio. Nos hicieron saber que el referido caporal llamado Luis era quien lo había entregado. Salimos de aquella hacienda, nos dirigimos a la estancia de Medina en busca del dicho caporal. Nos lo encontramos junto con otros vaqueros en el llano antes de llegar a la estancia. Le marcamos el alto para que nos diera detalles, y lo que sucedió fue que allí nos agarramos a balazo. El referido Luis sacó un tiro del cual quedó herido en un brazo, tan mal herido que a la fecha, si vive, el brazo le falta. Esto fue defendiendo nosotros en justicia a un antiguo amigo que había sido compañero nuestro y que si luego no habíamos admitido que siguiera con nosotros era solo porque tenía un carácter muy duro, lo que había hecho que se volviera nuestro enemigo. En esos días nos posamos en la misma Sierra de la Silla. Allí se nos juntó un individuo nombrado José Solís, que era de un pueblito del otro lado de Durango. Era muy amigo personal del difunto Ignacio y nada conocido mío, sin saber yo las ligas de amistad que tanto los unían a ellos. Fuimos entonces a Canatlán para comprar parque. En el camino, frente a la estancia de las cocinas, nos encontramos a un pobre viejito con un burro que cargaba dos cajones. Le preguntamos que qué traía. Nos contestó que traía pan. Le dijimos que nos vendiera un poco. Nos contestó que no podía vendernos nada porque era pan que llevaba la hacienda de Santa Isabel para los amos. Inmediatamente le dijo el referido Solís, ¿nos vende usted pan o se lo quito? Y el viejito le respondió diciendo, en lo mío no más yo mando. Sin más y con una altanería que no cabe en un hombre, el referido Solís le dio dos tiros a aquel pobre viejito y lo dejó muerto. Como yo le llamé la atención al difunto Ignacio sobre aquel hecho, él me contestó que Solís había hecho bien, que por qué el viejito no había querido vendernos pan. Yo le dije, no, señor, no hizo bien, pues no necesitaba matarlo para quitarle el pan. Si así seguimos, yo me retiro de ustedes. El difunto Ignacio me contestó, retírate de nosotros a la hora que gustes, que al fin y al cabo sin mí no puedes vivir. Y ahí mismo me separé de ellos y me vine a San Juan del Río.